mi agradecimiento, por supuesto, a la Fundación, a Carmen y a Julia, por la amabilidad y confianza en querer invitarme. Para mí es un placer, creo que ahora estamos un sábado por la mañana, lo vamos a decir claramente, ateridos de frío. Yo he pasado un frío ahí atrás del demonio, no sabía si ponerme todavía el abrigo aquí o no. Le he preguntado a Iván si había pasado frío y me dice que también. Así que haremos todo lo posible para ir entrando en calor del modo, en fin, más honesto posible. Bueno, tras la intervención tan interesante de Iván, esta primera imagen es un poco desoladora, al menos inquietante, porque lo que se ve, perdón, lo que se ve es un vial interrumpido, por lo tanto podemos suponer que se trata de algo inacabado, tal vez abandonado, probablemente relacionado con esa explotación especulativa del territorio del que voy a hablarles, que es La Vega, y a la izquierda pues un objeto arquitectónico del que también al final les hablaré, que tiene que ver con la capacidad de este territorio para haber producido dos grandes conjuntos que hoy consideramos bienes a proteger: las azucareras y los secaderos. Me he ocupado del conflicto Ciudad Vega en diversas ocasiones, estudiando el desarrollo conflictivo de la ciudad de Granada, con un borde oeste de excepcional valor paisajístico y productivo, pero también con unos problemas de falta de ordenación inteligente de ese desarrollo. Y puesto que vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con el paisaje, siempre me gusta recordar esta frase igualmente sugerente de Caro Baroja, Julio Caro Baroja, en un librito encantador que siempre resulta muy agradable volver a leer, que son Paisajes y ciudades. Caro Baroja dijo: no hay acción humana sin paisaje, no hay tampoco casi paisaje sin acción humana. ¿Qué nos queda? Todo es paisaje. Por lo tanto, cualquier esfuerzo metodológico, cualquier investigación que tenga algo que ver con el paisaje tendrá que tener siempre, cual espada de Damocles, una especie de rigor no mortis, sino un rigor metodológico muy, muy exigente para saber justificar, encauzar y proponer algo que sea realmente novedoso, que pueda aportar algún valor al conocimiento de lo que se esté sometiendo a estudio. Se trataba, nos han invitado a hablar de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el patrimonio. Bueno, probablemente sea la palabra, si hacemos un conteo de cuántas veces ha aparecido esta palabra en las últimas semanas, seguramente aparecerá como la primera y más y muy destacada, por razones que todos conocerán en este momento. Una cumbre que no sé si en estas horas ha terminado, si han podido redactar algún documento o algo así. Esta mañana cuando me levanté estaban todavía dilucidando si se había hecho algo, si se había avanzado. Pero lo que me importaba era al menos recordar como pie de enganche de las sugerencias o las reflexiones que voy a compartir hoy aquí, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta agenda planteaba con mucha ambición un mundo mucho mejor en el 2030, donde con 17 objetivos desarrollados a su vez hasta un total de 169 o 170 acciones más concretas, se planteaba lo que en definitiva no es más que un denominador común, que es hacer
un uso sostenible de los recursos, pero además hacerlo para unos fines pues maravillosos, ¿no? Es decir, corregir el hambre, evitar una serie de miserias de la humanidad, y el objetivo número 11 era precisamente ciudades y comunidades sostenibles. En el desarrollo de este paradigma se ha invitado, por ejemplo, a Alejandro Aravena, el arquitecto chileno, premio Pritzker de arquitectura por su concepto de vivienda incremental, o se ha invitado también a Renzo Piano, del que ahora vamos a ver alguna obra, para que contribuya a pensar el urbanismo sostenible y la construcción de vivienda en términos también acordes con estos objetivos. Pero es que también la Universidad de Granada, Poli, no sé si algún compañero o compañera está por ahí, pues ha realizado una encuesta que, por cierto, a mí me ha llevado a la desesperación, porque yo fui de los primeros que contesté, ya sabéis, bueno, esto le llevará un minuto, le eché un minuto, estás ahí 5 minutos y sigues ahí con la encuesta acerca de, en fin, la relación entre sostenibilidad y Universidad de Granada. Muy interesante, yo le puse, pero el problema, ¿sabéis cuál? Se repetía al día siguiente la misma solicitud, como si tú no hubieras contestado nada, ¿eh? Y de nuevo, otra vez, la dichosa encuesta sobre UGR y sostenibilidad. Problemática que llega a muchísimos campos y que, naturalmente, nos obliga a la circunstancia de hoy a centrarnos en esto, en la relación con el patrimonio. Vale la pena recordar que a quien le corresponde velar por el valor universal, excepcional de determinados patrimonios, bienes patrimoniales, es decir, los reconocidos por la UNESCO, continuamente está recordando que la labor a la hora de vigilar los monumentos declarados, a la hora de vigilar qué se hace en los bienes reconocidos como patrimonio de la humanidad, se tenga muy en cuenta los indicadores correspondientes de sostenibilidad. De modo que si hasta hace no mucho tiempo, recuerdo cuando trabajábamos en el Plan Especial Alhambra o en el Plan Especial Albaicín, una exigencia de patrimonio de la humanidad era tener un plan urbanístico que garantizara la conservación de ese bien, ahora todo se está desarrollando hacia este paradigma de la sostenibilidad. Obviamente, la discusión académica relacionada con la materia en la que más me voy a ir enfocando, que es arquitectura y urbanismo, permitiría también, como antes decía Iván, pues una discusión, un seminario acerca de qué entendemos por tal concepto de sostenibilidad aplicado a la arquitectura o aplicado a cualquier otro objeto urbano o arquitectónico. Quienes estudiamos la teoría de los conjuntos, nos gusta mucho ver cómo todavía algunas problemáticas actuales se intentan clarificar, expresar, explicar a través de conjuntos. La intersección de conjuntos da la solución, de modo que lo sostenible es aquello que proviene de estas intersecciones. Obviamente, y no me quiero extender más en esta cuestión, lo que más me importa ahora es saber qué es insostenible. Y desgraciadamente lo sabemos. Aquí ya no hay tanta discusión académica, aunque tengamos algunos temores, por ejemplo, relacionados con cuando se habla de la recuperación de la economía. Y en nuestras ciudades esto implica volver a la burbuja universitaria, iba a decir, a la burbuja inmobiliaria. Julia Schulz Dornberg publicó este libro desolador, pero se han hecho otras cosas. Algunos de mis alumnos y alumnas han visto esa sección en la que se nos invita a patrocinar un cadáver inmobiliario. Hay una web que se llama Cadáveres Inmobiliarios y, por lo tanto, que es un repertorio más de algo que ha destruido muchos territorios. Es decir, hemos dejado abandonados muchas urbanizaciones con un daño a veces ya irreparable. Eso sí,
con bonitos ejercicios de publicidad al cuento. Un lugar sin precedentes para vivir y para disfrutar del ocio a otro nivel, un lugar diferente, un lugar abandonado. De los lugares abandonados volveremos a hablar, porque hasta de esos lugares abandonados se ha hecho turismo, turismo. Hay una, sobre todo en Holanda, hay unas agencias que viven muy bien de organizar turismo a lugares abandonados. Luego volveré a hablar de esta cuestión. Rogers, Richard Rogers, de quien no es necesario recordar mucho más, pero al menos recordemos que formó parte del Team Four con la pareja de doña Elena. Foster, Tim Ford era Rogers, Foster y sus dos primeras parejas hasta que ya se empiezan a separar y a tener carreras independientes. Bien, conocidísimo arquitecto, yo destacaría dos edificios muy, muy singulares, que es, y sorprendente, el Tribunal de Justicia de Burdeos, el edificio sede del Tribunal de Justicia de Burdeos, y la Asamblea Nacional de Gales. Por no hablar, por citar un ejemplo más cercano, el campus de Abengoa. Tristemente, en fin, sometido a la crisis de Abengoa y donde probablemente pues, no se pueda desarrollar como tenía previsto este gran conjunto. Por lo tanto, es un nombre asociado directamente al concepto o a la tendencia de la high-tech, la alta tecnología. Pues, a finales del siglo anterior, publicó un librito, cuya traducción apareció inmediatamente en España, titulado Ciudades para un pequeño planeta, Ciudades para un pequeño planeta. Y en este librito se podía leer esto. Soy un gran defensor de la tecnología. La ciudad sostenible puede aportar el marco ideal para el cumplimiento de esos derechos humanos básicos. Y ese ideal subyace a mi enfoque acerca de la sostenibilidad. Movilizar el pensamiento creativo y la tecnología para asegurar el futuro de la humanidad en este pequeño planeta de recursos finitos. Creo que es muy acertada la expresión de pensamiento creativo, porque de lo contrario, si no hay un valor añadido a la mera tecnología, difícilmente podemos encontrar soluciones por este camino, por el desarrollo tecnológico en el que, por otra parte, yo soy un fervoroso defensor y confío en que las aportaciones tecnológicas puedan resolver muchos problemas que ahora incluso parecen irresolubles. Recursos. Y se trata de eso, de hacer un uso correcto, de poder aprovechar al máximo, evitar dilapidar, evitar el derroche. Llevado esto al patrimonio, evidentemente significa que nuestros recursos, como el secadero que veíamos antes amañazado por el vial o cualquier otro ejemplo que ahora vamos a ver, estos bienes tienen que mantenerse gracias al acierto de encontrar un uso, adaptar, darles una nueva vida, y eso es un proceso muy, muy exigente. Adelanto que yo no me conformo, aunque no es poco, yo no me conformo con la formalidad de una declaración tipo BIC. A pesar de que esto puede ser importantísimo, falta mucho por hacer para que realmente haya acciones de sostenibilidad relacionadas con determinados patrimonios. Estamos hablando del patrimonio industrial. Y vamos a seguir hablando de la importancia que tiene en el mundo del patrimonio, de la tutela, de los bienes históricos, esta naturaleza. Y obviamente siempre
Me gusta recordar que todo empezó por aquí, resumiéndolo. Fritz Schinkel, que yo explicaba antes en las viejas y añoradas licenciaturas con más extensión, hizo un viaje a Inglaterra en 1925. Llevaba toda su vida el pobre, que no sabía si era gótico, era clásico, un día era clasicista, otro era goticista. De hecho, estuvo, toda su obra también es una muestra de sus indecisiones estilísticas, y se pasó toda su vida, y esto sí que no lo acabó, intentando hacer un gran tratado de arquitectura. Si hubiera resuelto ese problema. Pero su viaje, gracias, su viaje a Inglaterra fue decisivo. Y esto hizo esto, que yo creo que es el primer dibujo de un paisaje industrial. E hizo unos comentarios que, de manera muy resumida, eran: llevo toda la vida pensando en la forma arquitectónica y resulta que aquí hay forma sin estilo, pero es que hay un cumplimiento excepcional y pulcro de las funciones que se requieren a estos edificios. Claro, a partir de ahí, prácticamente ya intentó aplicar en su obra esta sobriedad, que es la que en el fondo está intentando reflejar con este dibujo. Por lo tanto, es algo que todavía tardó mucho en considerarse patrimonio, pero que parte de esta reflexión crítica de Schinkel acerca de qué era, qué podía ser la arquitectura de su época. Este problema no lo tuvieron los ingenieros. Los ingenieros empezaron a utilizar los nuevos materiales con más seguridad, se empezó a desarrollar todo ese largo episodio de ir constituyendo la modernidad arquitectónica. Por lo tanto, eran bienes que hasta no hace mucho no merecían ninguna consideración patrimonial. Todo el mundo recuerda que en las viejas leyes del patrimonio, incluida la republicana de los años 30 y otras leyes nacionales, un edificio que no tuviera 100 años pues no podía ser incluido en ningún registro, no podía ser objeto de conservación patrimonial ni nada que se le pareciera. En cambio, este documento a mí siempre me pareció excepcional. Se publicó, además, en una publicación muy singular en la época, 2C, Construcción de la Ciudad, junto con la Declaración de Palma de Mallorca. La Declaración de Palma de Mallorca fue un documento en el cual los colegios de arquitectos, claro, sospechosos de haber contribuido, fundaron los archivos históricos. Y ahí empezó una labor. Aquí está Pedro Salmerón, a quien le agradezco mucho su presencia. Esto pensaba decirlo sin necesidad de que tú estuvieras oyendo. Tú pertenecías aquí en Granada al grupo este en el que se empezó a valorar la ciudad histórica, al margen de las tensiones del urbanismo especulativo de los años del desarrollismo, y se empezó a hacer trabajos de catalogación, de examen, de irse al barrio San Matías y buscar por aquí y por allá, o en el Albaicín, no solo Cármenes, sino también otros edificios singulares. Aquí se decía algo clave, que como fue primero considerar como tarea urgente el reforzamiento de la protección de los monumentos arquitectónicos, artísticos, técnicos o de otra importancia cultural de los siglos XIX y XX, pues constituye a escala mundial un problema real. Añadiendo, la arquitectura, así como la jardinería y las obras artísticas, técnicas o de otro tipo de la época mencionada, representan valores creadores que deben ser protegidos de la misma forma que las creaciones de épocas presentes. ¿Qué pasó desde entonces? ¿Por qué considero que esa declaración marca el inicio de una inercia decisiva para que todo empezara a cambiar con cierta rapidez? Luego veremos con qué éxitos, pero por lo menos con cierta rapidez. Se empiezan a constituir organismos internacionales, se empiezan a celebrar
seminarios específicos acerca del valor del patrimonio industrial, que hasta entonces muchas veces había quedado subsumido en otro concepto más decimonónico, que era patrimonio etnográfico o patrimonio etnológico. Se crea el DOCOMOM, y ya sabemos que desde su creación todas las secciones nacionales del DOCOMOM internacional, incluido el DOCOMOM ibérico de España y Portugal, tienen una parte muy importante de sus trabajos orientados a el estudio, la investigación, la documentación y protección de los bienes industriales. Y hay algo muy importante, Iván ha aludido anteriormente, la transferencia de competencias en la Constitución del Estado de las Autonomías, fundamentalmente en los años 80, hace que, tras la aprobación de la Ley Nacional del Patrimonio Histórico en 1985, todas las autonomías, y prácticamente todas reclamaron ser competentes en patrimonio, todas empiezan a redactar alguna ley de patrimonio. En Andalucía en 1991 y la última ley en 2007. Pero hay muchas más cosas que intento resumir de manera muy apresurada. El Consejo Internacional en Defensa del Patrimonio Industrial ha hecho una labor extraordinaria para dar a conocer y para reclamar intervenciones de conservación sostenibles y fiables en sus bienes. En el 2003 redactó una carta que tiene otro nombre, pero yo ya no quiero pronunciarla. Como también se conoce como Carta de Moscú, y seguro que todos recordaremos mucho mejor la Carta de Moscú del 2013, que no la, lo voy a intentar, la Carta de Nigel, bueno, una Carta de Moscú 2013, un documento donde en esa fecha se hace un apresurado resumen, pero un resumen muy acertado de lo que había sido hasta entonces y de las orientaciones que iba a tener la labor de conservación de este tipo de bienes. Y se hacen dos alusiones, creo que de gran valor, que seguramente luego tendremos que recordarla. Primero, como es obvio, se pone en relación directa la conservación de los bienes del patrimonio industrial con los criterios de sostenibilidad. Al menos en una acepción básica. Estos son recursos, y en un planeta de recursos infinitos, empecemos por ver qué aprovechamiento tienen estos edificios y darles convenientemente un futuro. Pero también hay un apartado donde ya se refiere a la conservación. El primer enunciado es ideal. Vamos a conservar su integridad, su totalidad, pero al final termina la frase de un modo muy curioso, pero vamos, muy objetivo, y es dentro de lo que se pueda. Pues bien, este dentro de lo que se pueda, para mí me parece que abre el debate en muchas discusiones, en muchos debates, acerca de dar vía libre a determinadas intervenciones en bienes industriales declarados BIC. Volveré a plantear esta cuestión en relación con este criterio del Consejo Internacional de Conservación del Patrimonio, que me parece muy acertado. Vamos a procurar, evidentemente, no destruir. Si no destruimos, porque conservamos, pero si conservamos, la realidad es que muchas veces lo que se puede hacer se hará dentro de lo posible. ¿Por qué me parece esto muy importante? Porque seguro que probablemente la mayoría estemos de acuerdo, porque si estos bienes son productos de la historia, necesitan el aporte de la arquitectura histórica de hoy, es decir, la arquitectura contemporánea, es decir, excluido, creo yo. No sé si alguien aquí defenderá el falso histórico, espero que no, porque me cabreará. Lo digo así para no andarnos. Como no creo que nadie defienda el falso histórico, creo que cada día es criterio más aceptado en la comunidad científica, profesional, en los responsables de patrimonio, que hay que incorporar una buena arquitectura, soluciones de proyecto arquitectónico contemporáneo acertado a las intervenciones
en estos bienes. Lugar abandonado. Estos holandeses organizan, como ellos son, como son. Yo los admiro, ¿eh? Y quien me haya oído alguna vez hablar del plan de los tres canales de Ámsterdam, ya sabe por qué yo soy tan admirador de esto. Aunque solo cite a una autoridad muy superior a la mía, ¿por qué razón Leonardo Benévolo dijo que Ámsterdam en el siglo XVII era la ciudad más moderna de Europa? Y casi, casi hasta nuestros días. Pero evidentemente no voy a caer en la tentación de extenderme en esto. Bueno, pues volvamos a cómo son los holandeses. Organizan, hay en otros sitios, circuitos, turismo fotográfico, a estos lugares abandonados. Por lo tanto, no voy a insistir en la descripción de estos lugares. ¿Y saben qué condición ponen? Fotografíen toda la ruina, fotografíen todos los elementos que componen, que encuadran una parte de todo este suelo, de las paredes, de todo. Pero no toquen nada, ni se lleven ni un papelito, ni un papelito. Bueno, iba a decir, esto no lo confundan. Alguien podría decir, lo reconozco, pero no es. Es una azucarera, sí. No la de San Isidro, de la que hablaré dentro de muy poco. Esa figura, ninguna de ellas, es Juan Domingo Santos. Me dijo que a lo mejor podía iba a venir, pero no veo que esté hoy, al menos por aquí. Es decir, un lugar abandonado. El romanticismo que yo estudié, y especialmente la poética de la ruina, llegó al extremo de considerar en los inicios de la discusión sobre los criterios de la restauración monumental. Los más fervorosos románticos llegaron a decir, lo verdaderamente a proteger es la ruina, y decían aquellas cosas que Dios libre a un monumento de la mano de un arquitecto restaurador, porque prefiero que se arruine el todo a que se restaure, ¿no? Bueno, por lo tanto, se sacraliza el objeto que ha perdido su tiempo, pero que se convierte precisamente por eso en un objeto seductor. Los franceses hablaban de la poética de las ruinas, y esto es lo que todavía está en vigor cuando se hacen estos safaris fotográficos, que me imagino que se pueden parangonar, se me acaba de ocurrir ahora mismo, con aquellos viajeros románticos que llegaban a las ruinas de nuestras ciudades o que llegaban al Darro descubierto. Por cierto, ahora lo quieren tapar. No, perdón, al Darro descubierto, y ahora lo quieren volver a destapar. Esa es otra. Bueno, pues uno de ellos decía, venid a sus amigos ingleses, venid, venid. Estaba describiendo el Darro sin embóveda. Venid, venid, venid. ¿Cuánta miseria pintoresca hay aquí? Solo le faltó decir cuánta mierda. Pero quedó ahí, finamente, no como los británicos. Bueno, esto me callo porque a veces. Pero no es. Miren, esto es hoy. Era una azucarera que, a través de un proyecto muy interesante de Renzo Piano, se convirtió en lo que llaman la fábrica de la música. Un conjunto de otras fábricas, por lo tanto, un lugar degradado de muchas de estas periferias que todos conocemos, lugares donde hubo una potente industria, y ahora hay una colección impresionante, seductora, de edificios abandonados. Pero aquí se llevó a cabo este proyecto de reconversión. Confieso una cosa, llevo tiempo queriendo ir a Parma, a oír. ¿Alguien ha estado aquí?
Yo creo que de este próximo verano no pasará, porque estoy verdaderamente obsesionado por ir allí y oír. Mi referencia es que tiene una acústica excepcional. Y miren lo que hizo. Me parece que de una gran audacia, valentía, compromiso muy aplaudible entre la conservación de la historia, del valor de lo que históricamente más relieve tenía, y la adaptación, el encontrar un uso adecuado. Si en su día fue una buena fábrica, ahora es una magnífica sala o fábrica de música. Tantos ejemplos tenemos de esto, es decir, oportunidades que se han podido aprovechar de naves industriales. Un valor, sin duda, reconocido por todos de estos edificios es su amplitud. Formalmente o conceptualmente no se puede decir de ellos que haya planta libre, en sentido más ortodoxo y canónico que utilizamos desde la producción de Le Corbusier. No, no es una planta libre, pero caray, ¿cuánto espacio libre disponible? Y por lo tanto esto significa que por regla general estos contenedores, estos edificios tienen esta magnífica versatilidad, pueden desarrollar, pueden adaptarse. Aquí me parece que el acierto fue indiscutible. Probablemente muchos de nosotros hemos estado aquí, disfrutamos de este lugar, cuya torre, ya saben, por ahí se dice que fue prohibida para que no subiera, estuviera por encima de la de la Catedral de San Pablo, puesto que creo que saben que este es un lugar excepcional frente a la Catedral de San Pablo, cuyo éxito ha sido arrollador. Es, me parece, una intervención que además ha exigido ser ampliada muy recientemente, por lo tanto, es al margen ya de la discusión quisquillosa, quismiquis y... En fin, esto podía haber sido que hubiera conservado más del edificio original, que tampoco era tan antiguo, era un edificio de los años 40, del siglo pasado. En fin, lo fundamental es que esto se salvó. A pesar de que en los años 90 empezó a ser derribado. Y eso se contuvo por una campaña muy intensa de la BBC, ¿eh? Antes hablaba de las leyes de patrimonio. Recordemos que la última andaluza, la vigente, de 2017, introdujo este tipo de patrimonio por primera vez. Son lugares de interés industrial aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico. Es decir, tenemos ya resuelto, por lo menos desde la literatura jurídica, desde el articulado de una ley de patrimonio, qué es un lugar de interés industrial. Antes, hasta ese momento, anteriormente comentaba que lo que se hacía era colar como por sitio histórico o por patrimonio etnográfico cualquier otra propuesta para incoar un expediente que ahora ya va directamente, y luego veremos algunos ejemplos por esta vía, ¿eh? Patrimonio, los lugares de interés industrial. Desde el 71 hasta hoy, todo ha ido mejorando por regla general. No, en fin, algunas veces nos podemos quejar y al final de la conferencia me estoy autocorrigiendo en este momento. En fin, tal vez no podamos terminar con tanta felicidad como ahora pudiéramos tener, si me creen lo que acabo de decir. Es decir, que desde el 1971 hasta hoy, en el panorama internacional o nacional, han sido muchos y muy importantes los logros, las metas, los ejemplos muy valiosos de incorporación del bien industrial a el conjunto, a los catálogos, con la más alta relevancia, además, con el reconocimiento de bien de interés cultural.
Esto se ha unido a lo que Iván muy bien señalaba antes, y que es la preocupación de todos los días. Turismo sí, pero con un límite. Vamos, yo cada año que pasa, más asustado estoy. El otro día a mis alumnos de Historia del Urbanismo les comentaba una noticia que había aparecido en la prensa local, que decía que una compañía, una empresa norteamericana, creo, perdonad si no soy muy preciso, que había ido, que iba a comprar 45 cármenes del Albaicín. Ahora caigo que no he tenido la oportunidad de cotejar esta información y desde luego estoy muy interesado en hacer el seguimiento de, o sea, para hacer hoteles con encanto. Es decir, el nivel es alto, claro, ¿no? Pero es que cuando hace unos años di una conferencia ahí cerca, en el Palacio de Carlos V, hablando del plan especial Albaicín y de, en fin, cosas, entonces me atreví a sugerir por mi prudencia característica que, bueno, faltaba, y creo que todavía falta, bueno, ya la experiencia te dice que no, ¿eh? Creía entonces, hace 4 o 5 años, creía entonces que aún no sabíamos con exactitud si la capacidad de uso turístico del Albaicín había llegado al límite. Han pasado 4 años y creo que sí. Si hay alguien aquí que me pueda corregir, pero yo creo que ya estamos absolutamente al límite. Y esto me recuerda algo en lo que no quiero caer, en una tentación en la que no quiero caer. Claro, el plan especial Albaicín, en el que yo colaboré, se aprobó en diciembre de 1990. Todavía sigue en revisión. Ahora ha salido un avance. Después de años y años y años, claro, lo que se tendría que haber puesto es coto, control, ordenación a un uso que puede ser necesario, ¿dónde? En sociedades, lo vamos a decir así, pobres, necesitadas. Perdón por la expresión. En sociedades que tienen que acudir al turismo porque no tienen ni han desarrollado otra economía productiva. Pues si la han desarrollado, la han descuidado, ¿eh? Es decir, pero lo cierto es que siendo necesario, este es el problema, siendo necesaria la actividad turística, incluso para la conservación del patrimonio, también son un riesgo. Y cada día somos conscientes, más conscientes de este riesgo. Se han hecho muchísimos estudios, había incorporado esto para mostrar pues las cifras espeluznantes de visitas, muchos de estos lugares precisamente de patrimonio industrial y especialmente conjuntos mineros. ...300 columnas de hierro fundido, 300... y 161... bóvedas catalanas planas de ladrillo, un lugar excepcional desde el punto de vista constructivo y económico. El vapor Aymerich, la fábrica textil Aymerich, una de las primeras grandes industrias, construcciones de un arquitecto, además de los más singulares de su generación, Luis Moncunil. ¿Qué es esto? Aún está por definir la planta libre, pero es un espacio libre, gracias a la utilización de estas soluciones constructivas que cuando dejan de ser utilizadas para lo que fue construido el edificio, es decir, para trabajar, para tener maquinaria de lo más innovadora del momento, en una sociedad como la catalana, o especialmente en una ciudad tan innovadora como Barcelona, pues resultó que era algo verdaderamente excepcional. Pero cae en desuso, está a punto de ser derribada. Creo que un tío mío participó en la salvación de esto porque hubo un grupo de ingenieros industriales de Barcelona que montó para que este lugar fuera
preservado, fuera conservado y hoy es un sitio, bueno, estas son parte de las 161 bóvedas a la catalana del ladrillo plano que constituye incluso un espectáculo visual de gran interés. Pues no sé si me falta alguna. Este es, yo creo que el precedente más importante. Esto es hoy el Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña. Y lo es desde el año 1984. Es decir, fue una decisión audaz, innovadora, atrevida, para crear un museo que en realidad se había concebido a principios del siglo XX, que la República estuvo a punto de crear, porque evidentemente la sociedad catalana era muy consciente del valor de la revolución industrial, y ahora hablaré del Manchester catalán, y que se empezó a considerar. Ahí creo que también, me adelanto antes de que Pedro me pueda corregir, no solo los ingenieros industriales, probablemente también el colegio, el archivo histórico del Colegio de Barcelona, que él sabe y muchos sabemos que tuvo una labor muy importante a la hora de conservar muchos bienes urbanos y arquitectónicos. Es un museo que sirve las referencias, sirvió como modelo para muchos otros que hemos podido ver. Bien, me van a permitir una pequeña cosa más personal. Mi padre también era ingeniero, director de una fábrica que estaba cerca de esta, también en la línea de Atocha, y por lo tanto sé lo que era vivir en una fábrica de estas características, las componentes para poder llegar a considerar que había una organización espacial y productiva de carácter modélico. Por lo tanto, a la hora de analizar las otras situaciones más próximas a nosotros, tendremos que tener en cuenta algo que está ahí. Si reconocen el emplazamiento, aquí está la estación de Atocha. Bueno, este ya es irreconocible, pero está ahí Atocha, por ahí medio se ve la torre de la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, es decir, está aquí junto a la vía. Estas instalaciones necesitaban al menos dos elementos básicos: ferrocarril. No solo ferrocarril cercano, al lado del ferrocarril, sino todas. También una vía interna, un ferrocarril propio. Recuerdo que mi padre nos tenía absolutamente prohibido subir a la maquinita que tenía la fábrica de Cross, no muy lejos de esta, y obviamente allí estuvimos a punto de matarnos más de una vez, porque aquello era de una temeridad y una peligrosidad, y además una fábrica de ácido sulfúrico de la que se derivaba la producción de abono, es decir, una cosa que, en fin, muy, muy peligrosa, pero con muy tierna edad nos fascinaba ese lugar. Un lugar desaparecido por completo, ya completamente arrasado, como tantas otras fábricas de Cross en Sevilla, en Valencia o en Madrid. Bien, el Águila es un ejemplo muy interesante porque también la historia de cada uno de estos lugares tiene mucho en común. Hacia los años 80, más o menos, se cierra, ya no son rentables. Pero no son rentables no solo porque el producto en sí no sea competitivo, no, es que no pueden resistir la tentación del valor del suelo. Localizadas donde están localizadas, en el origen un lugar periférico o desechable por estar junto a las vías del ferrocarril, pero ya un momento en que eso es uno de los suelos de mayor valor económico. Por lo tanto, presión especulativa para derribarlas. En este caso también una declaración de bien de interés cultural frenó
y e hizo posible que con el proyecto de Emilio Tuñón y de Luis Moreno hoy tengamos este conjunto, creo que también con una intervención muy acertada que se ha dedicado fundamentalmente a la biblioteca y archivo de la Comunidad de Madrid. Otros ejemplos que me interesaba comentar aquí antes de llegar a los lugares granadinos es esta fábrica, una fábrica de harinas donde el equipo de Neo realizó una transformación más intensa, puesto que la parte que se conservó era, estoy acostumbrado a buscar el ratón y no crean que este gesto, que ya lo he hecho varias veces, ningún tic nervioso o el frío que me tiene aterido, sino busco el ratón y no lo encuentro. Bueno, en este caso la parte de conservación, es verdad que la fábrica cuando se encargó este proyecto, la fábrica estaba prácticamente en su totalidad desaparecida, por lo tanto en este caso la parte de proyecto de arquitectura contemporánea es considerablemente mayor y lo que se conserva de la antigua instalación es solo esto. Pero es también un ejemplo de algo que algún día tendrá o tal vez haya llegado a su límite y es el uso aparentemente más querido o más necesitado por falta de equipamiento en muchas de estas ciudades es un museo y en particular un museo de las ciencias. Al hilo del creciente interés por el patrimonio industrial que se desarrolló desde el año 71 en adelante, en muchas ciudades se empezó a tener un museo de las ciencias. La historia de Granada tiene también su... Pero al final nos podemos aplaudir y complacer muchísimo. Pero también tuvo un inicio difícil. El ejemplo de Barcelona era el que se quería seguir, cual nuevo Guggenheim. Muchas ciudades querían hacer con sus nuevos museos de la ciencia, reproducir el efecto Guggenheim aplicado al patrimonio industrial. Pero quiero, no sé cómo voy de tiempo, porque, en fin, quiero sobre todo detenerme algo en esto que vamos a empezar a explicar. Porque ya desborda la escala de una intervención proyectual de un edificio, de un conjunto industrial. Se refiere a una parte de la ciudad de Barcelona que hoy se llama Proyecto 22 @Barcelona en Poblenou, que en su día, desde las primeras décadas del siglo XIX, fue considerado el Manchester catalán. Sobre decir qué razones había. Fue tal la concentración de industrias que hoy lo que ha quedado es bastante, a pesar de que ha desaparecido mucho. ¿Y por qué es interesante analizar brevemente lo que está, porque está ocurriendo todavía, ¿eh? Es decir, todavía está ocurriendo. Porque primero plantea una serie de cuestiones, entre ellas la gentrificación. Es decir, ¿cómo un proyecto que en sus inicios está plagado de ideales magníficos corre el riesgo de generar un efecto tan pernicioso? Recuerdo ahora cuando yo hace años explicaba con mucho entusiasmo la High Line en Nueva York, es decir, esa infraestructura ferroviaria que se había convertido en gran parque lineal. Y hablaba, en fin, nos entusiasmábamos, hasta que empiezo a, todos los años me gusta repasar a ver de qué estoy hablando, y empiezo a acceder a información de las protestas que hay del vecindario expulsado,
expulsado. Es decir, de repente se produce un efecto que, cuando explicábamos el París haussmanniano, no decíamos gentrificación, esto es una cosa muy fina, muy anglosajona, pero entonces era expulsión y desplazamiento de la población. Se expulsa, y si se expulsa una vez directamente o otras veces, lo sabemos muy bien, porque se produce una revalorización del precio de del suelo, un incremento incontrolable del precio del alquiler, es decir, se dispara la expulsión que hoy finalmente llamamos gentrificación. Yo creo, me permito recomendar visitar este lugar, es decir, todo el distrito, ¿no? Bueno, por ir acelerando no me he detenido, pero si se han fijado en la imagen de la izquierda, reconocen la estructura del ensanche de Cerdá, de la ciudad de Barcelona, la diagonal, el vértice de las glorias, plazas catalanas, glorias catalanas, en fin, un lugar del pasado industrial. Pueblo Nuevo era pues una zona de industria, de población obrera, que empieza a entrar en el mercado inevitable, incontrolable de la especulación y la renovación urbana. Pero allí fueron, tenían el precedente del Museo de Tarrasa, el de Tarrasa, otros ejemplos que ahora vamos a ver, y decidieron hacer lo que llaman el proyecto 22@Barcelona, consistente en, líneas generales, es cuidar, revalorizar, conservar, intervenir en los restos del patrimonio industrial existente. Así. Puesto que son manzanas del ensanche de Cerdá, destinar mediante una negociación muy cuidadosa, convenios municipales con empresas e inmobiliarias, cuidar la cesión de edificabilidad a cambio de suelo para equipamiento o superficies verdes. Y dentro del suelo residencial, cuidar mucho el porcentaje de vivienda social. Bien, esto sigue siendo un problema, no todo el mundo está de acuerdo, ni las asociaciones de vecinos, ni otros agentes, acerca de que esto se esté controlando, ¿eh? Porque al final esta tensión y la fuerza brutal de la ciudad en su aspecto más negativo, más especulativo, termina por imponerse. La imagen de la derecha es el contraste entre lo viejo, lo abandonado, lo que todavía, a pesar de todo, se puede recuperar, y ahora veremos algún ejemplo muy interesante, y la aparición de una nueva arquitectura, porque aquí se trata de crear sobre el viejo Manchester industrial un barrio innovador, un barrio ejemplar en las nuevas tecnologías, en las empresas relacionadas con esta economía de la era digital o de las tecnologías de la información y la comunicación. Los agentes implicados son muchos: empresas y universidades. Por ejemplo, este edificio, etileno, tetracloroetileno, ETFE, las burbujas estas que cubren un edificio de la Universidad Abierta de Cataluña, uno de los ejemplos más interesantes de innovación en este barrio que se define cada vez más como el lugar de la innovación, no solo para Barcelona, sino también para Cataluña y pasando no por España, por Europa o por el mundo. Vamos a ver dos o tres ejemplos nada más de un proceso que está todavía en curso. Can Ricard era una de las primeras fábricas textiles en el barrio, en la primera década del siglo, primera o segunda década del siglo XIX. Por cierto, que me gustaría recordar
que aquí hubo una, en el barrio, este Pueblo Nuevo, la primera comunidad cabetiana, que llamaron Icaria. De Tien Cabet, el autor de Viaje a Icaria, tuvo un grupo muy, muy activo de seguidores aquí, con lo cual nos muestra algo muy interesante, y es que, sí, había industriales, bien, opresores, bien, obreros, industriales, oprimidos, ¿no? Pero Cabet y estos socialistas utópicos propugnaban, y a veces lo consiguieron, una especie de, si me permiten la utilización del término que no me gusta del todo, pero creo que ahora no estaría mal, fusión, es decir, de imbricación entre el mejor empresario y los trabajadores que tuvieran un mayor nivel cultural, ¿eh? Por lo tanto, todas estas comunidades cabetianas tenían la fortuna de producir y trabajar gracias a que había un empresario culto, respetuoso y unos obreros empeñados en salir de su condición meramente proletaria y tener un desarrollo personal y cultural que no había en otros lugares. Un edificio arruinado, este paisaje, este micropaisaje, nos permitiría reconocer lo mismo que hay en otros lugares, con una salvedad. Es que no olvidemos que esto es un suelo extremadamente céntrico, con lo que eso significa en el mercado del sur, ¿eh? Antes hemos visto su emplazamiento, próximo también al Besós y a otras instalaciones, a aquellas infraestructuras viarias de Cerdà, que definieron la ciudad del ensanche. Un lugar arruinado, abandonado, incendiado, que empieza a ser derribado, cuya propiedad era de Altamira Inmobiliaria del Banco de Santander. Volveremos a hablar de alguna otra inmobiliaria del Banco de Santander, en el caso de Granada, que finalmente, cuando ya prácticamente estaba todo destinado a que Altamira creara algo así como 100 viviendas de lujo, en un proceso de reconversión brutal de toda la zona, Ayuntamiento, Universidad y Generalitat acuerdan financiar la adquisición de gran parte de esta propiedad al Santander. Y el Santander, esperemos que aquí también se dé cuenta, decide, me quito un muerto de encima, si me permiten la expresión, ¿por qué no? Claro, y la oportunidad la aprovecha, o la está aprovechando, la Universidad de Barcelona, donde pretende crear el campus de humanidades y ciencias sociales. Todavía un proyecto, todavía mucha realidad virtual, pero que indica de qué modo el acuerdo entre agentes es decisivo para poder darle futuro a estos enclaves. La escocesa también fue declarada bien de cultural de interés local, pero me atrevo a suponer que esta declaración no fue tan decisiva como otros factores que nos permiten hablar de la escocesa como una parte de una serie de llamadas fábricas culturales y artísticas. Barcelona, el ayuntamiento, la sociedad, la universidad, los colectivos han creado en Pueblo Nou, pero también en otros lugares del municipio de Barcelona y de Cataluña, fábricas artísticas, ¿eh? Lugares, aquí creo que hay ahora mismo unos 20 talleres de producción artística, el conjunto está todavía casi en semirruina, pero es una ruina muy, muy creativa, es decir, se ha evitado, se ha contenido el final último, que es el derribo total, y se mantiene como un conjunto muy interesante. Otro, por citar, he escogido rápidamente algunos ejemplos muy interesantes,
de una fábrica que se ha convertido en un centro de innovación, en el centro de innovación urbana de Barcelona. A principios del siglo XX esto ardió, perdón, del siglo XX, del siglo XXI esto ardió, estuvo a punto, no he encontrado ninguna imagen anterior a esta, pero ya se la podemos hacer un retrato robot de lo que era, una ruina casi casi total, que de repente empieza a tener un futuro sostenible. Es decir, la idea de sostenibilidad, si forma parte de las políticas institucionales, municipio, Generalitat, si además está interiorizada en la, ¿qué llamamos?, clase, estamento empresarial, sector A. Si hay empresas que interiorizan ya desde hace años estos preceptos, es mucho más fácil encontrar un acuerdo, un compromiso para financiar y convertir esto en un ejemplo que, vamos, sigue siendo muy sugerente de aplicación del Internet de las cosas, de desarrollo del Internet de las cosas, y por una razón, porque está Cisco. Cisco, una empresa particular, y es un ejemplo de un logro, evitar la ruina y convertir, rehabilitar y tener esto, porque hubo un acuerdo entre lo privado y lo público. Cisco es una de las más importantes empresas multinacional dedicada a lo que, por abreviar, se ha dado en llamar el Internet de las cosas. Bueno, pues una ruina es ahora un centro de innovación tecnológica, de investigación, gracias al acuerdo, al compromiso, y a que finalmente el ayuntamiento aportó muchos millones para que el Banco de Santander se apartara. No hemos vuelto a Parma, tampoco estamos en San Isidro, pero en un común denominador. Es una nave industrial, y además es una nave industrial de una azucarera. Ya llegaremos a la nuestra. Es decir, prácticamente todas responden a este modelo que Pedro Salmerón conoce muy bien, que es el modelo, el patent book internacional. Los alemanes, los franceses, en menor medida las patentes inglesas, no solo proporcionan la maquinaria productiva, sino también los edificios, las arquitecturas. Y es muy frecuente que un arquitecto local sí firme unos planos, redacte un proyecto técnico, pero la fuente de inspiración, la empresa con contactos internacionales, proporciona este modelo. Esto hace que la producción del azúcar, no me voy a extender más en ello, dé lugar a lo que con propiedad podríamos llamar un tipo de construcción reproducible. Reproducible. Básicamente es una nave que puede alcanzar ciento y pico de metros de largo por veintitantos, treinta y tantos de ancho. Pueden variar los elementos constructivos, los materiales, las soluciones formales en las fachadas cuando se quiere hacer una composición más cuidadosa, en fin. Pero al final lo que hay es un tipo constructivo muy, muy reconocible, y en todos ellos muy, muy adaptable, como decía al principio, muy versátil, donde caben muchos usos, muchas ideas que puedan recuperar la vida de esto. Pero aquí hay un trampantojo, aquí hay una mentira. Esto es un telón. Es decir, hay un parque. La ciudad recuperó parte de este entorno, evitó el derribo de la azucarera. Pero, a ver si este verano también voy por allí y lo compruebo, y no he podido conseguir información del día de hoy de algún colega que esté allí mismo, pero durante mucho tiempo
esto es un telón, donde la policía local, como ahora hablaremos, tiene que ir continuamente a desalojar ocupas donde hay una utilización ilícita de estos edificios, aunque de lejos y todo esto parezca que, en fin, todo se ha recuperado, todo se ha recuperado. Hay un proyecto que está tardando muchos años en llegar hasta el final, de modo que el interior real de esto es prácticamente lo que vemos a la izquierda. Vamos a hablar ya de Granada. Vamos a hablar, ¿cuánto me queda? Es que no... ¿Un cuarto de hora? Vale, bien, 20 minutos. Vamos a hablar ya del caso granadino. Manuel Martín Rodríguez, junto con Miguel Jiménez Yangua, son los dos grandes investigadores y conocedores del patrimonio industrial granadino. Necesitaría también mucho tiempo para extenderme en cuanto han publicado, investigado, y uno de los libros que sigue siendo ejemplar es el libro que Manolo Martín publicó sobre la Gran Vía de Granada. Y en ese libro publicó este planito, bueno, no este planito, ahora me explicaré, pero me vais a permitir la ocasión para que adelante un libro de Ricardo Anguita y mío sobre la Gran Vía, proyecto urbano y arquitectura que está ya en imprenta, vamos, está en producción y probablemente en los primeros meses del año próximo esté en la calle. Pero seguimos siendo deudores de aquel magnífico estudio que dedicó Manolo a la Gran Vía. Y en ese libro publicó un plano que luego yo utilicé para redibujarlo en mi colaboración en el Atlas Histórico de Ciudades Europeas. Hablar del azúcar en Granada, Pedro, corrígeme cuantas veces lo consideres oportuno. Hablar del azúcar en Granada, del paisaje del azúcar en Granada, de la huella arquitectónica y urbana del azúcar, nos llevaría a por lo menos recordar que quienes hicieron estas fábricas formaron parte de la reformadora granadina, propugnaron, idearon la Gran Vía de Colón, que se llamó y se sigue aludiendo a ella como la Gran Vía del Azúcar. En pocas palabras, es un episodio en la historia de esta ciudad, un episodio muy privilegiado donde la actividad económica productiva transfiere claro, habrá quien todavía discuta la Gran Vía, pero bueno, transfiere parte de esa productividad a un hecho urbano muy singular como la Gran Vía de Granada. Hace años me invitaron a formar parte de un equipo que organizamos una exposición en los nuevos ministerios en Madrid y publicamos un libro dedicado a las otras grandes vías. Con motivo de la conmemoración del centenario de la Gran Vía de Madrid, se decidió que había otras grandes vías, y se me pidió que hablara de la Gran Vía de Granada porque, como proyecto urbano, y como empresa que en su día ya demostró Martín Rodríguez, era una historia, tenía una historia muy, muy relevante. Y además, a pesar del desprecio de muchos intelectuales locales, la Gran Vía es un patrimonio ya reconocido de la ciudad. Es decir, pasamos del rechazo a la protección. Me atrevería a decir a la casi casi intocabilidad de esos edificios. Yo no creo en la intocabilidad, cuidado, luego ya me extenderé en esto. Por lo tanto, no solo esto, la huella en la arquitectura y en el trazado de la Gran Vía, sino además en algo que hoy llamamos un poco finamente movilidad. En realidad esto es un sistema de transporte ejemplar a mediados del siglo XX,
que desafortunadamente al finalizar el siglo nos encargamos de destruir, de destruir, de destruir, y ahora estamos intentando con la primera línea del tranvía metropolitano, y digo bien tranvía, para provocar, porque no me gusta que se hable del metro y siempre estoy corrigiendo, esto es un tranvía que ha llegado, como no hace poco decía, tarde y deficiente, muy, muy tarde y deficiente, al menos en una condición, una línea, en fin, aquí había un sistema de transporte que conectaba la fábrica, es decir, el elemento de la industria, de la economía productiva, agraria, de base agraria, con otras necesidades que estaban muy bien resueltas, porque las fábricas necesitaban esa conexión de la que antes hablaba con el tranvía o con el ferrocarril, y naturalmente proporcionaba un medio para que se desplazara no solo la clase obrera, sino también otros muchos habitantes de lo que llamamos área metropolitana. Bueno, y ahora ya no sé si ceder la palabra a Pedro Salmerón, él fue el responsable de este estudio que hasta hoy es el más completo por muchísimas razones que ahora iré enumerando, sobre el estudio del paisaje de la industria azucarera de la Vega de Granada. Este estudio se enmarcó en los planes nacionales del Instituto Español o el Instituto del Patrimonio Cultural Español, uno más de los planes muy interesantes, también para, de manera particular, incidir en los bienes de naturaleza industrial. Obviamente, el caso de la Vega de Granada merecía ser incorporado y, digamos, respaldado por esta máxima autoridad institucional que es el Instituto. Obviamente, hubo este estudio, es muy extenso, muy completo, hay un resumen del mismo al alcance de quienes estén más interesados. No obstante, yo recomendaría la paciencia que sí he tenido de ir página a página de todo el estudio, porque se recoge la información más necesaria para fundamentar estrategias de conservación, de intervención, de recuperación y de aprovechamiento sostenible de estos restos. Porque creo que Pedro estará de acuerdo conmigo. Podemos hablar del paisaje de la industria azucarera, pero los elementos reconocibles de ese pasaje cada año son menos. Hemos entrado en una etapa de, digamos, de contención, pero hoy cualquier observador, bueno, desde aquí no, porque yo recuerdo esto, haberlo visto en La Vega hace 20 o 30 años y ahora pues no tiene nada que ver, pero si hiciéramos un vuelo por todo el territorio de La Vega veríamos que estos elementos están, primero se han reducido mucho y están ya por el proceso de conurbación que están sufriendo los municipios, están muchos de ellos ya integrados, disimulados en un contexto urbano que nada tiene que ver con el paisaje histórico de La Vega en su momento de esplendor allá por 1930. Lo que ha hecho Pedro es dirigir ese estudio con aportaciones muy interesantes sobre el valor del cultivo de la remolacha y su transferencia en arquitecturas propias de esa industria, que tuvo su momento de esplendor, ya no me voy a detener en esas cuestiones, y decayó. Siempre he pensado que la mejor conservación de un paisaje no es tanto confiarnos en su máxima protección jurídica formal, sino que, partiendo de la base objetivista de que un paisaje es fruto de la acción humana, en el momento en que la acción humana es productiva, el paisaje surge. En el momento en que no es productivo cultivar ni remolacha ni tabaco, ese paisaje desaparece. Se verá sustituido
por otra cosa, en el peor de los casos, por chalecitos adosados. En alguna conferencia hago publicidad. A mí me gusta, me tendrían que contratar en alguna inmobiliaria, porque en la última conferencia que yo la vea, no sé si alguien aquí estaba, traje unas imágenes de una promoción de los llamados jardines de la Vega, y se anunciaba como lo más característico de la arquitectura granadina tradicional, conformando la vivienda del siglo XXI, en fin, lo que hemos visto antes con las ruinas de Julia Schurt. El estudio este implica conocer a fondo cada uno de estos restos o lo que ha quedado y del estado actual de esta industria. Bueno, ahora veremos esas fichas. El soporte fundamental de las acequias. No se puede afrontar el paisaje, el estudio, desde ninguna perspectiva de la Vega, si no se estudia, si no se conoce el agua, el riego, el aprovechamiento. Yo paseo mucho por la Vega y una de las cosas que más me gusta es hablar con los agricultores, con los acequieros. Y pasa lo mismo que cuando paseo por las acequias de la Alpujarra, que claro, plantean que malviven. Es decir, que malviven. Porque el agua está llena de nitratos, porque hay una serie de problemas de contaminación. No siempre entienden que cuando tú criticas el entubar acequias, para ellos es algo aceptable ni aplaudible, ¿no? En fin, cuestiones de ese tipo. La presencia de estos edificios ha sido objeto de propuestas encaminadas a que primero se conozca esto, que no siempre se conoce, ¿eh? Puede haber asociaciones muy activas, pero el conocimiento este más amplio de la sociedad local todavía, creo yo, Pedro, corrígeme si me equivoco, todavía estamos lejos de conseguir. Es decir, es un conocimiento, utilizando la teoría de los conjuntos, que se verifica en un conjunto todavía pequeñito de la población. Aquí hay una oferta de conocimiento a base de recorridos, señalando, dando a conocer las perspectivas más sobresalientes, el curioso aprovechamiento de algunos miradores de nueva creación que mira por dónde son vías, es decir, estructuras puente de las grandes autopistas o de lo que sea. Por lo tanto, ahí hay un patrimonio, unos bienes, una cultura y una historia que todavía ofrece muchas posibilidades. En mi opinión, aún está bajo mínimo. Aún está bajo mínimo respecto a lo que puede desarrollarse. Y el punto de partida es este estudio, los contenidos de este estudio. No me lean solo el resumen, lean toda la documentación y especialmente en algo muy, muy conseguido, que es, lo hubiera dicho incluso si tú no estuvieras aquí, un estudio muy conseguido porque las fichas, yo he trabajado en muchas fichas de catalogación desde que era muy pequeñito y claro, estos son fichas de padre muy señor mío, es decir, son pequeños estudios de cada una de estas grandes factorías. Y como ya creo que estoy agotando el tiempo, por dejar un margen, pues si hay alguna pregunta. Sí, pero puedo, aunque sea muy rápidamente. Miguel Jiménez Yanguas, esta fotografía de San Isidro. No voy a diferenciar entre el ingenio y San Isidro, entre otras cosas, porque me hubiera llevado tiempo explicar el origen particular de cada uno de estos lugares, porque a partir de los años 20 ya se unen. De hecho, hoy forman parte de una unidad que es la que ha sido declarada hace poco bien de interés cultural. Fotografías actuales que ahora iré comentando respecto a mi opinión, lo que aquí se podría hacer. El primer reconocimiento, desde luego, es que
Quien vive aquí desde los años 80 es Juan Domingo Santos, que fue, ya ha salido ahí, en la Alcoholera, una parte de este conjunto, creó en los años 80, mediados de los 80, su estudio. Y precisamente esta rampa, este mirador, lo creó él en el momento en que pasó de ser propiedad de Ávila Rojas, tener la oportunidad de, como él dice, ocupar. De hecho, Juan Domingo Santos es un ocupa de la fábrica. Recomiendo un documental que filmó Bollaín en el 2009, si no recuerdo mal, donde se narra en términos muy poéticos la experiencia de Juan con respecto a ese lugar. Y sobrevive, se mantiene ahí. De hecho, el otro día estábamos visitando los alumnos del máster, fuimos allí, cuando Juan nos estaba explicando todo, aparecieron dos señores en un vehículo, se acercaron y resultaron que eran inspectores de policía que había enviado el fiscal para hacer un informe acerca del estado de ese edificio BIC. Ahora explicaré lo que para mí es más importante todavía, a raíz de algo que al final veremos, y es que incluso ayer todavía salió en las primeras planas de la prensa local que unos ocupas chatarreros de un determinado país estaban como nuevos ocupas, pero esta fábrica, desde que se cerró, ha estado siempre ocupada y en riesgo, bueno, de un expolio continuo, con acciones de expolio continuo. No me voy, por lo tanto, a extender en explicarles con más detalle el conjunto. Es un lugar privilegiado. Es un lugar donde no solo se creó la factoría, sino que además se creó una población obrera que vivía gracias a esta industria que tenía al entrar este conjunto de esto de la casa del director, que hoy es la que han ocupado los chatarreros, fotografías de no hace mucho. Juan no solo ha estado allí, sino, y una cosa entre nosotros, por lo visto, le han pasado un recibo de la luz de más de 1.000 euros, porque los que han llegado allí, los chatarreros, se han enganchado. Y el pobre está incluso, con su bondad natural, está financiando a estos. Bueno, durante estos años ha hecho distintos proyectos, distintas cosas que se pueden debatir, que pueden gustar más o menos, pero que es en realidad es una oportunidad desperdiciada hasta hoy, ¿eh? Y ahora hay que hablar de la propiedad. Banco de Santander. En este caso no Altamira, Aliseda, otra empresa. El Banco de Santander tendremos que hacerle ver que también se tiene que desprender de este muerto. Y ahí es donde entra la universidad. Ahí donde debería entrar la universidad, aparte de otras instituciones locales. Porque ni qué decir tiene que esto en su futuro sería un magnífico campus futuro, magnífico para muchos usos universitarios. Antes hablábamos de las fábricas de creación artística en el distrito 22 arroba Barcelona. Una de las ideas en las que siempre ha estado trabajando Juan es en la posibilidad de que ahí se instalaran artistas, por lo tanto para la Facultad de Bellas Artes, pero no solo esto, es decir, hay otros usos universitarios. La universidad está ya colapsando la capacidad edificatoria, la edificabilidad de todos sus campus, puede planificar a largo tiempo, y yo creo que habría que estar negociando con la señora Botín para intentar llegar a un acuerdo con esto. El punto de partida urbanístico, pero no voy a dar la lata con esto, es el área esta de reforma de la azucarera, donde, como el plan general del 85 en su catálogo, plan general por otra parte tan interesante, no incluía esto,
el Plan Especial de Ordenación de la Vega, aprobado inicialmente en el 2007, excluye este edificio porque esto está en suelo urbano. Como está en suelo urbano y el Plan Especial solo ordena suelo no urbanizable de 27 de los municipios de la Vega, esto ha quedado fuera. En definitiva, todo lo que afecta a la posibilidad de utilización de proyectos en este lugar tiene que tener esta base de ordenación legal. A partir de aquí se intentó aprobar un plan especial. Este plan especial, el Tribunal Supremo lo echó abajo, entre otras cosas, porque ya se habían pasado de edificabilidad y, naturalmente, no tenía nada que ver con las condiciones máximas de edificabilidad de este plan. El conjunto se declara bien de interés cultural, perdón, bien de interés cultural en la categoría de lugar de interés industrial. Yo no sé si el futuro podrá ser este o no, se podrá discutir, pero desde luego aquí hay algunas ideas. Antes no me he detenido en otras propuestas de Juan en los últimos años, pero evidentemente esto tiene las mismas posibilidades, ni una menos o más que cualquier otro ejemplo que nos parezca interesante, que hemos visto aquí o que todos podemos conocer por nuestra parte. ¿Esto o esto? Y ahora resulta que van a ir estos al juez. ¿Cuándo? Desde la declaración de Vic, la propiedad es la responsable porque tiene el deber de conservación. Y por lo tanto, la noticia de hoy en la prensa o lo de ayer no es que esté en desacuerdo, no, no. Que se les exija a estos señores algún tipo de responsabilidad, bien. ¿Qué responsabilidad estamos exigiendo a los propietarios de bienes que incumplen el deber de conservación? Por lo tanto, no sé si tú conoces, Pedro, alguna vía. Yo estoy estudiando la posibilidad de llegar a la señora Botín a través de alguien, de algún modo, para encontrar, explicarle que lo que tienen que hacer es deshacerse de esto en condiciones más favorables. Creo que ha agotado el tiempo, ¿no? Sí, 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 y además con ese gesto, es que hoy he cometido por el frío, un descuido, que, caray, son los dos. Bueno, iba a hablar de los secaderos, ya, acá. Sí, no, tan rápido como esto. ¿Cuántos de nosotros y nosotras hemos estado aquí oyendo a Kiko Aguado, no Kiko Veneno, a Javier Crae, a la tristemente desaparecida Celia Moore? Claro, ruidos, los vecinos se quejaron, pam, 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 bien, pam. Hoy es una guardería. Estoy intentando hablar del problema de los secaderos, pero ya no voy a hacer más que un repaso de algunas imágenes que tenía por aquí. Esto es encantador. No solo tienen esta colección maravillosa de niños, claro, la educación fundamental en términos de sostenibilidad de todo, Agenda 2030 o lo que tú te puedas imaginar. Qué bonitas maquetas de secaderos expuestas en este secadero salvado en Belicena, o este proyecto muy interesante de biblioteca en Ojíjares, que utilizó este viejo secadero para hacer una propuesta de estas características. Algunos se han conservado, llegó a haber 5.000 o 6.000, el Plan Especial de la Vega incluye como elemento protegido algunos, muy pocos ya, como parte de otras edificaciones, pero la mayoría, muchos de ellos están abandonados, en proceso de abandono y de venta. Excepcionalmente, supe hace dos años que en Cuyas Vega se habían convocado unas ayudas modestas, pero para mí muy valiosas. La cuantía apenas llega a los 1.000 euros. Bueno, quería destacar también la parte de investigación, la tesis doctoral que hizo Juan Francisco García, o, en términos más poéticos, pero muy bonito, La luz sitiada, dibujos de Francisco Carreño y textos poéticos del arquitecto José Miguel Gómez Acosta.
Y esta confrontación siempre me entusiasmó. Este es el Carmen que hay por aquí cerca. Hace años di con él. Y entonces estaba preparando un estudio sobre el conflicto Ciudad y Vega. Y como recordaba, porque pasé mucho por la acequia gorda, que allí está esto, la Huerta del Progreso, 1882. Y me pareció preciosa la idea de hacer compatible el progreso con las vistas hermosas, es decir, con el paisaje. Las vistas hermosas de este Carmen fueron la Vega. Y por lo tanto, aunque se haya perdido mucho, aún hay posibilidades de explotar. Hace poco he defendido esto, el Plan Especial de Ordenación de la Vega, que tiene obviamente una documentación extensísima, y la he defendido. La he defendido a pesar de que aquí algunos colectivos han llegado a decir que esto era el ataúd de la Vega. No, no. Y lo expliqué y me extendí. Y me van a permitir que haga una cosa. Fui preparado a esa conferencia en La Madraza hace un mes o dos meses. Fui preparado porque, en fin, sabía la que me podía encontrar. Tengo la satisfacción, no por mí, sino porque yo creo que las cosas, si se exponen y se defienden correctamente, finalmente la lógica se... Bueno, pues la persona que escribió el plan de la Vega es el ataúd de la Vega, se me acercó, me felicita, en fin, empieza a reconsiderar posiciones iniciales. Por último, esta imagen nos tiene que hacer comprender que aún hay ahí bienes de interés paisajísticos, arquitectónicos, que se pueden salvar. Pero, ¿cómo perdamos otra oportunidad? Si dejamos pasar la oportunidad de aprobar el plan especial de ordenación de la Vega, o no desarrollamos, Pedro, las propuestas de tu estudio sobre el paisaje de la industria de la acequia, evidentemente esto irá siendo verdaderamente insostenible. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. ¿Alguna queja? Lo siento. Pues he perdido la noción del... Don Pedro Salmerón. Solamente decir que el estudio que hicimos de la Vega y la Sagrada y lo que hoy significan a nivel de uso, yo quería destacar una cosa de esta rara ciudad de Granada, que todas las cosas que tú planteas vienen de la falta de un empresariado potente. Pero no todo es decir, la carrera que yo creo que están en internet, yo no voy a entender, pero hay unas carreras que están utilizadas ya, y yo siempre las pongo como un ejemplo, que gustará o no, pero yo gustará la gente, ¿no? Pero amontar una industria de jamón y de cerdo. Sí. Artesanales. Son una esponja jabonosa de gran calidad que está tan metida en el mercado internacional de manera concluyente y está en la antigua calidad de usar. Luego, hay un ejemplo muy curioso, no es lo mejor que hacer, pero la azucarera de los lados, porque el propietario ha adquirido esa calidad de crecimiento, la cuartilla, digamos, entonces, ahora mismo hay un ejemplo de talleres.
Sí. En realidad son talleres de digital y preciosos además, ¿no? O talleres de un fotógrafo, hay un instructor. Quiere decir que hay día la propia de Juan de San Isidro, una imagen en solitario, la propia actualidad, pues es también otra iniciativa además muy antigua. Lo mismo que hay una placita de Mercado, en la zona superior de Cesario, una placita junto a una antigua chimenea que también hace de mercadillo en alguna ocasión de la niña. Por eso quiero decir que hay una línea en Granada más pobre, si queremos decir, de uso de la infraestructura, pero que nosotros en el estudio estamos defendiendo que es mejor una actividad que de alguna manera tiene uso de esta gran infraestructura a que se esté moviendo. ¿Por qué? Porque si está claro, es que si tú piensas siempre que el equivalente de una de estas grandes naves es un museo, probablemente significa la ruina, etc. Y eso ocurre en algunas, que nosotros citamos también. Hay una magnífica intención, pero una escasísima posibilidad de que eso se convierta en un museo. Estoy. Ahí también había que tener un planteamiento, pero nos falta empresarios. Yo la actividad que organizamos, el equipo que hizo este trabajo, que es un trabajo como pasado siempre, es un equipo bastante compacto, con antropólogos, con historiadores, etc. Pues en la sala que tuvimos, en la Casa de los Chinos, invitamos precisamente, estuvieron en la mesa sentados, el de Monsar, el de Ramón Sosa, porque nos parecía que era dar una imagen distinta en Granada de cómo se usa el patrimonio, en este caso, el patrimonio. Estoy absolutamente de acuerdo, conozco esos casos y el interés que habéis puesto en destacar que es una opción más. Y por lo tanto, si hubiera 100 más de esa pequeña escala, pero muy eficaz, seríamos más optimistas. Porque, insisto, la declaración formal de un bien intocable no garantiza su conservación hoy en día. No garantiza su conservación. Y tal vez un conjunto como los que tú has citado, que no vayan a ser declarados BIC, tienen un futuro mejor si hay esa actividad. Porque es una actividad que preserva lo suficiente. Lo suficiente como para que genere riqueza. Si estamos hablando de sostenibilidad, pues hablemos de economía y de productividad sostenible. Y por lo tanto, un edificio, un lugar que no encuentre ningún canal comercial para un producto local o internacional, pues no tiene ningún sentido. Y insisto, claro, esos son ejemplos junto a San Isidro. Yo me centro en San Isidro por razones obvias, ¿no? Por su importancia en la configuración de la economía del azúcar, por el primer ingenio de San Juan, por todo lo demás, porque tiene unas dimensiones y porque ha alcanzado ese nivel máximo de protección que ojalá sirva para detener el proceso de expolio y de ruina. Todos los años hemos ido allí y cada año hay menos y cada año es más peligroso pasar por los forjados, a pesar de que tienen unas estructuras de hierro que pueden aguantar siglos y siglos. Pero, bueno, es que llegan y se les llevan las columnas. Pues, ¿Me permite hacer una pregunta? Aprovechando un momento, usando la iniciativa y la cosa que has dicho tú, yo tenía una propuesta aquí, porque esto estaba en el interés de la profesora, aunque en el seminario, que sería, aprovechando alguna de las cosas que comentaste de los catalanes, aquí habría que tirar una iniciativa conjunta, que estaría el IPC, debería estar, hemos pedido que capitane con mi presencia aquí. Has dicho el IPC, ¿no? El IPC. Es que por deformación histórica he oído PC y me he sobrecogido. IPC.
Entonces, la agricultura española, por los municipios de Ambos de Santa Fe, que no han vivido nada, porque tienen acogida, como parte de Santa Fe, Universidad de Granada, había una iniciativa a nivel de otro grupo que podría ser muy importante para tirar de un proyecto que tendría sentido enlazando con actividades industriales en las cuales este grupo yo incluiría a los empresarios. Te iba a decir eso. Si vale para alguien que lo ha organizado este seminario, ¿vale esa propuesta? Bueno, no sé. De luego, por lo menos los que estamos más o menos introducidos en esta problemática, seguiremos buscando vías. En el caso de San Isidro, he aludido a algo que surgió también de una conversación con Miguel Jiménez Yanguas, donde yo le di, en algún momento le dije, a propósito de lo que iba a hablar, le pedí permiso para poner esa imagen, le dije, estoy soñando con la señora Botín. Llevo días soñando. Y es cierto, es que, claro, conociendo la problemática particular de eso, viendo todas las iniciativas que se han puesto en marcha, conociendo que nuestra excelente y magnífica rectora estuvo allí también visitando, recordando, por ejemplo, algo que no he mencionado, gracias a Juan Domingo Santos, el Ayuntamiento de Granada aprobó una moción hace un par de años para que se constituyera, no sé si tú lo conoces, un comité o algo así, una comisión para estudiar las perspectivas, las iniciativas de desarrollo de este enclave, aprovechando que es un BIC, e incluso, pienso yo, probablemente a la señora Botín, quien dice la señora Botín, su entorno, hasta donde podamos llegar, hacerles ver que lo del patrimonio, sí, está muy bien, pero, joder, ¿comprendes? Que como es también una carga, es un beneficio, pero es una carga. Es un beneficio para nosotros, patrimonialistas, pero es una carga para ti. Por lo tanto, despréndete de esta carga en condiciones muy favorables. Problemas, el ayuntamiento en ruina, la universidad a la expectativa de el nuevo modelo de financiación que anuncia la Junta de Autonomía. Es decir, hay una parálisis muy preocupante, muy preocupante. Pero, claro, ante esto tendremos una de las fichas, de los pasajes que más anoté en tu estudio, fue esos ejemplos de jabones y los otros donde había una ocupación productiva. Esto hay que cuidarlo como oro en paño. Y aparte de eso, no sé, la fundación, hemos hablado antes de la fundación. La fundación puede ser también un agente que intervenga como otras instituciones, que empiece a transferir estos debates, estas reuniones, en propuestas, en fin, yo respeto. Aquí está Carmen. O que esto sea el inicio de otros encuentros donde al final se consiga, reuniendo a otros agentes, dando continuidad a ese ciclo en la Casa de los Tiros, que yo estaba fuera de Granada, me enteré tarde y pasé un apuro porque llamo a la Casa de los Tiros y me dicen, no, si esto ya cerró hace 4 días. Y yo creía, el apuro es que yo llamé creyendo, interpretando mal la noticia de la prensa. Se ha inaugurado esta exposición. Creí que se había inaugurado 2 días antes. Desequilibrio. Bueno, no, qué abuso. La jornada de hoy y hasta la próxima. Que creo que sea pronto. Muy bien. Muchas gracias.